Gracias por el honor y el privilegio de explicar la palabra, porque para mí es un honor ser instrumento de Dios y que, que el Espíritu Santo tome el control de los aires, la mente y los corazones y prepare los corazones para que este mensaje pueda cambiar y transformar cada área de nuestra vida. El mensaje de hoy se llama La confianza ante las circunstancias. Leo la palabra de Dios en Salmo 56, versículo 3 y versículo 4. Y dice así: Leo la palabra con la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Muchas veces en la vida se nos presentan circunstancias ante las cuales tenemos que tomar decisiones. Muchas veces en la vida, o sea, tenemos como dos caminos en el cual tenemos que escoger el camino a seguir. Muchas veces tomamos el camino correcto, pero la mayoría de las veces tomamos el camino incorrecto. Por eso es que muchas personas van de fracaso en fracaso, porque se relacionan con personas incorrectas, van a sitios incorrectos y toman decisiones incorrectas y muchas veces posponen las decisiones. O sea, ¿cuántas personas que pudieron haber tenido éxito desde su juventud se llegan a tener éxito casi ya en el ocaso de su vida, al final de su vida? Porque practican el proceso de procrastinación, que es posponer las decisiones, no sabiendo que el miedo te paraliza y el miedo muchas veces te retrasa en áreas de tu vida, muchas veces el miedo te retrasa en relaciones, muchas veces el miedo te impide lograr cosas en la vida. Entonces muchas veces nos dejamos arropar por las circunstancias, porque todos en esta vida tenemos circunstancias y muchas veces dejamos que las circunstancias nos marquen. Este es el caso de un niño que no tenía sandalias y él caminaba y caminaba y se marcaba los pies porque no tenía sandalias, se le rompieron y no tenía, era pobre. Pero él una vez dijo, bueno, voy a buscar la manera de hacer algo para no maltratarme los pies. Y él vio un caucho viejo tirado. Yo dije, bueno, si los carros con este caucho ruedan kilómetros y kilómetros y kilómetros, oye, ¿qué tal si yo me hago unas sandalias con este caucho? O sea, al principio el trabajo fue bastante engorroso, pues él no sabía ni tenía idea de lo que estaba haciendo, pero tenía la firme determinación, que es lo que nos lleva a tener éxito. A veces no es el conocimiento lo que te lleva al éxito, sino la firme convicción, la firme determinación de hacer las cosas lo que te lleva a lograr cosas que a veces no, ni nosotros mismos esperamos los logros que muchas veces alcanzamos. Por ejemplo, en el caso mío, yo jamás soñé con ser número uno, pero tomé la determinación de serlo y lo fui por 21 años. Entonces, este niño, o sea, le puso esmero, le puso dedicación y puso su confianza de que él lo podía lograr. O sea, porque hay personas que fracasan en X carrera, en X trabajo, porque ellos tienen miedo y piensan, y no tienen autoconfianza y piensan que van a fracasar, no sabiendo que el peor fracaso que tienen las personas es no intentar nada. Pues cuando tú intentas algo, ¿qué va a pasar? De repente no tienes éxito, pero ¿qué va a pasar? Ya aprendiste una manera de cómo no hacer las cosas, porque dígame, cuando el hombre llegó a la luna, ese fue un proceso de años, de ensayo y error, hasta que alguien tomó la determinación de que sí se podía, y en 1969 se realizó el primer viaje a la luna, y hombres que nunca ni siquiera habían saltado más de 3 metros llegan a millones y millones de kilómetros de distancia. ¿Por qué? Porque se atrevieron. ¿Cuántas veces no has fracasado porque no te has atrevido? ¿Cuántas veces no has logrado cosas porque no te has atrevido? O sea, es el momento que empiezas a tomar la decisión. Así como ese niño tomó la decisión de construir sus propios sandalias, entonces pasa el tiempo, el niño entre ensayo y error, o sea, construyó sus propias sandalias, oye, y vio que quedaban cómodos en el pie y la fue perfeccionando. Entonces él dijo, oye, ¿qué tal si yo hago otro para venderlo? Y se dedicó a hacer otro ya con más experiencia.
Entonces, te invito en este momento a que empieces, como se dice, a tener más experiencia, más confianza en ti mismo, más confianza en Dios primeramente. Cuando esta falta de sabiduría, pide sabiduría. Y lo más importante de todo es poner toda nuestra confianza en Dios. Porque con Dios todo se puede. Ahí está el caso de David. David, ¿qué sabía? ¿Qué era David? David manejaba, era pastor de ovejas, cuidaba ovejas. Y él era experto manejando una onda. ¿Qué hizo David? De repente se convirtió en el mejor manejador de la onda. ¿Y para qué utilizó David esa herramienta o esa habilidad que aparentemente era algo, o sea, sin importancia? Para pasar un tiempo, derrotar a Goliat. De hecho, o sea, pasan más de 2500 años donde sucedió eso y todavía se habla de eso, que David mató a Goliat. ¿Por qué? Porque él perfeccionó una simple tirada de onda, la perfeccionó y fue cuando un pequeño mató a un gigante como Goliat. Y así es muchas veces los retos que se nos presentan en la vida. O sea, nosotros muchas veces nos ponemos pequeños ante los retos que se nos presentan en la vida. Y vemos el reto como el Goliat de nuestra vida. Así sucede en las relaciones, que muchas veces vemos la persona que nosotros queremos, lo vemos como ese Goliat, ese gigante. O sea, es momento que te pongas a la altura del reto, es momento que te pongas a la altura de las circunstancias, es momento que te des valor a ti mismo y creas que sí puedes. Así como este niño, después que vendió la segunda sandalia, la fue perfeccionando y actualmente él se dedica a la fabricación de la sandalia y tiene otros sueños más, que es ser futbolista. De hecho, actualmente tiene 15 años y con esas, lo que surgió como una necesidad, se convirtió en un talento que tenía y que lo descubrió gracias a una circunstancia. O sea, ¿cuántas ideas? ¿Qué talento no estará en tu mente que tú no lo has logrado sacar? De repente porque no se te ha presentado circunstancias donde tengas que utilizarlo. Pero es momento que lo hagas voluntariamente, que no esperes que estés en el fondo para empezar a sacar esas ideas que tienes en la mente. Y lo más importante es que creas en ellas. Este niño, con ese ingenio de fabricar las sandalias con caucho, ha tenido mucho éxito, de hecho mantiene a su familia, está yendo bastante bien. Entonces, es importante que des ese primer paso. Porque un maratonista no te gana un maratón con la primera zancada. Son infinidad de zancadas. Tiene que recorrer el primer metro para poder llegar a los 42 kilómetros. Entonces, muchas veces mentalmente vemos esos 42 kilómetros antes de recorrer el primer metro y por eso es que vemos el reto grande. Porque el reto que se nos presenta lo vemos de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, y muchas veces lo vemos muy grande para nosotros, porque muchas veces nuestro fracaso es porque pensamos que no merecemos cosas, pensamos que no merecemos títulos, pensamos que no merecemos casas, carros, y muchas veces pensamos que ni siquiera merecemos a la persona a la cual nosotros tenemos. Muchas veces no, pensamos que nosotros no merecemos o montar en un avión o viajar por el mundo, y por eso es que muchas veces no lo logramos. De hecho, cuando yo realicé mi primer viaje, sucedieron cosas anteriores a ese. Yo de verdad que no era persona de viajar, y una vez tomé la decisión, porque con decisiones cambiamos nuestra vida, ya sea para bien o para mal. Las decisiones son buenas, las cambias para bien; si las decisiones son malas, las cambias para mal. Entonces yo tomé una decisión. De hecho, cuando yo saqué pasaporte, o sea, todos mis hermanos me decían que si yo estaba lo que decía con un pasaporte, si tú nunca has viajado ni viajarás. Pero yo me lo creí y dije, no, sí, yo sí voy a viajar. O sea, saqué mi pasaporte y todo el mundo se volvió cuando me dieron el pasaporte. Pero yo no, yo dije, no, usted va a ver que yo voy a viajar. Y no pasó un año cuando yo me gané un viaje para Argentina y viajé con todos los gastos pagos. Quiere decir que uno simplemente tiene que dar el paso en fe y no hacerle caso a lo que dicen las personas de ti. Porque muchas veces las personas te dicen a ti que tú no puedes lo que ellos saben que no van a lograr. Muchas veces las personas te dicen a ti que tú no,
puede tener ese carro porque ellos saben y están seguros de que ellos no lo pueden lograr. Muchas veces las personas te dicen a ti que tú no mereces esa casa de 3 pisos con piscina, porque ellos saben que nunca lo van a lograr. Porque ya no es que no puedan lograrlo, sino que ya se dieron por vencidos y ellos creen que no lo van a lograr. Entonces eso te lo transmiten a ti, de que tú no puedes lograr esos sueños. Y de ahí yo gracias a Dios he recorrido 5 países, y eso es cuestión de atreverse y tomar la decisión de cambiar el rumbo de nuestra vida. Porque no es la circunstancia lo que te cambia el rumbo de tu vida. Eres tú que lo cambia con tus decisiones. Eres tú que cambias el rumbo de tu vida, primeramente confiando en Dios, y segundo, empezando a dar el paso. Así como José, cuando en José 1 lo dice: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, que no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. Pero justamente Dios le da la palabra a Josué. ¿Y qué hizo Josué? Se esforzó y fue valiente. Fue cuando mandó cuando fue a la tierra prometida, porque él creyó que podía entrar a la tierra prometida, él creyó que podía vencer esos gigantes que había en la tierra prometida, porque él no vio, no se midió su fuerza, sino en que Dios le había dado la bendición y le había dicho que fuera. Que fuera y sea valiente. Él fue valiente. Así muchas veces nos pasa en nuestra vida que no somos valientes ni nos esforzamos. Muchas veces queremos tener cosas y no nos esforzamos. Muchas veces enfrentamos retos y somos cobardes, no somos valientes. Entonces es el momento que empieza, como se dice, a esforzarte y ser valiente. Primeramente poner la confianza en Dios, y segundo, poner la confianza en ti mismo. Y es el momento que empiezas a analizar tus talentos, tus conocimientos y tus habilidades, y darle el uso adecuado a cada talento o habilidad que tú tengas en tu vida, y dar los pasos correctos. Pues de paso incorrecto lo que viene del fracaso, de paso correcto está garantizado el éxito. Y lo más importante, como dice Colosenses 3:23, que dice: todo lo que hagas de hecho o de palabra, hazlo como que fuera para Dios. A todo con excelencia y da lo mejor de ti mismo. No importa que muchas veces en la vida no recibas las cosas que deberías de recibir, pero siempre da lo mejor de ti mismo. Y verás que pasado el tiempo vas a recibir grandes cosas, porque tú has sembrado. Porque, como dice la palabra de Dios, lo que el hombre sembra es cosechar. En este momento te pido que te pongas a cuenta con Dios. Que primeramente pongas tu confianza en Dios, abre tu corazón. Quita de tu corazón las cosas incorrectas, el odio, el miedo, el rencor, o cualquier cosa incorrecta. Y empieza primeramente a sanar tu corazón, a sanar tu mente. Y empieza, como se dice, a dar ese primer paso de esa cosa que tú dejas de ver. Que Dios lo bendiga grandemente. Y espero que esta palabra les sirva de reflexión. Espero que esta palabra les sirva de motivación. Y espero que esa palabra les ayude a, primeramente, a tener confianza en Dios. Y segundo, tener confianza en sí mismo. Que Dios lo bendiga grandemente.